one state that nearly 14 million years ago expansion started. Wait, the earth began to cootie, all the trolls began to do Neanderthals that developed tools, we built the wall. We built the pyramids, math, science, history, unraveling the mystery that all started with a big bang. Hey, 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 amigos de YouTube, soy yo, TotoCris15, y hoy vengo con un nuevo super mega tutorial, ahora sí, después de miles de años, con todos ustedes. Como verán, me escucho súper enfermísimo, y sí, sí estoy, porque me enfermé. Lo más obvio es que me enfermé, tengo congestión nasal, creo. No me paran de salir mocos y estoy muy enfermo y asustado. Y en fin, pero esto no se me va a quitar las ganas para hacer el tutorial del día de hoy. Muy bien, el link que les vengo a enseñar es este. Me lo habían pedido ya muchas personas, así que se los vengo a traer hoy. Es una edición súper sencilla, muy rara, pero sencilla, ¿ok? No necesita tanto que hacer ni nada de eso. Vamos a necesitar 7 imágenes. Abrimos nuestro Photoshop. Yo aquí tengo mi Blend en PCD, mi nuevo documento y las imágenes que voy a utilizar. Yo todas las utilicé en cuerpo completo, así que pues de preferencia que sean de cuerpo completo, ¿ok? Esta es de Demi Lovato, que me encanta cómo sale aquí. No sé, es muy hipster. Amo la palabra hipster. En fin, ahora sí. Muy bien, vamos a hacer, lo primero que vamos a hacer, vamos a pasar una imagen que sea. También se me olvidaba decirles que todas las imágenes tienen que estar recortadas con la herramienta de lazo poligonal. Ok, vamos a pasar una imagen y vamos a ponerla por aquí, así. Que de preferencia esta imagen sea HQ, las demás como ustedes quieran, pero que esta sea de buena calidad. Vamos a ponerla así, vamos a duplicarla y voltearla horizontal. Y vamos a hacer lo mismo, vamos a ponerla al otro lado y hacerla más pequeña. Vamos a pasarla, vamos a agarrar el borrador y vamos a borrar lo que no está con la herramienta de difuminado. Ya que lo tengan así, unimos las capas, juntamos. Y lo siguiente que tendríamos que hacer, vamos a pasar una imagen. Esta imagen tiene que estar recortada ya. Y la pasamos y todo. Y vamos a ponerla por aquí, a la derecha, por aquí, ok. Vamos a pasar otra imagen. Y esta imagen tiene que estar igual recortada. Vamos a pasar dos. Y la primera tiene que estar recortada perfectamente, que es la de fondo más o menos. Y vamos a pasar lo que es la tercera imagen, más o menos así. Que estén las dos imágenes centrales. Esta más o menos que se esté viendo el cuerpo completo, y esta que esté en medio cuerpo. Vamos a pasar otra imagen. Esta imagen tiene que estar recortada con la herramienta de marco rectangular. Hacemos un rectángulo que sea delgadito el rectángulo para que no pase, no pasemos complicaciones. Lo pasamos y lo ponemos en las dos imágenes situadas en el medio, arriba de la anterior. Pasamos esa misma imagen, la recortamos con la herramienta de lazo poligonal y la hacemos más pequeña a comparación de la otra. Así, y volteamos horizontal. Duplicamos de nuevo esa misma capa y la hacemos más pequeña a la que acabamos de poner. Y volteamos horizontal y un poco más pequeña. Y en vez de ponerla abajo, la ponemos a un lado de la otra. Nos vamos a filtro, pixelizar, mosaico. Y lo dejamos entre un 3 y un 2. Yo lo dejaré a un 3. Ahora les voy a dejar un brush en los recursos. Déjenme primero lo busco. Es este brush. Como ustedes verán, es un brush de círculo. Lo que nosotros vamos a hacer es reducirlo y ponerlo por aquí. Vamos a pasar una imagen. Voy a pasar esta. Voy a pasarla de fondo, mejor dicho. La vamos a situar por aquí. Hacemos, reducimos un poco y damos, vamos a la herramienta de selección rápida en varita mágica y damos clic en la, en el brush y cliqueamos en el círculo del centro. Nos vamos a la capa y duplicamos. Borramos la original y listo, tenemos el brush. Fíjense que no es tan parecido al brush ese, pero es el que encontré. Y eso, nos vamos al brush, vamos a dar doble clic, sombra paralela, superposición de colores y escogemos el color que nosotros nos agrade. Si quieres también damos trazo, pero lo dejamos así. Damos bisel de relieve y trazo. Yo también le pondré un trazo para que concuerde con las imágenes. A un 1 y ahora sí lo juntamos. Vámonos a la herramienta de marco elíptico y en proporción normal. Y nos vamos a irnos y vamos a hacer un pequeño óvalo en la imagen. Y lo vamos a pasar al blend. Lo vamos a poner a la derecha de las imágenes anteriores. Por aquí, así más o menos abajo, un poquito abajo en rectángulo. Así, vamos a pasar la imagen del esta, la que pusimos primero, la vamos a duplicar y a poner delante del rectángulo. Y vamos a hacer un poco más pequeño, pero no tan pequeño, ¿ok? Que esté conforme al rectángulo este. Y volteamos horizontal, duplicamos esa misma imagen y la hacemos más pequeña y volteamos horizontal. Y desatoramos, Shift, Control,
u o imagen ajustes de saturar. Y por último, lo que son los adornos, los accesorios. Vamos primero a... vamos a hacer un triángulo con la última imagen. Rectángulo, perdón, mejor dicho. Hacemos un rectángulo que de preferencia tenga aquí los lados, que nomás se vea la pura cara. Lo pasamos. Vamos a situarlas donde ustedes quieran. Yo las pondré debajo de esta imagen, arriba de esta, por aquí. Ok, vamos a crear... vamos a hacer pequeños rectángulos, lo que son más o menos como este, estos rectángulos, los que ven aquí, estos. Vamos a hacer un pequeño rectángulo ya que y llenen toda la hilera, ok. Pueden ser cualquier tamaño y al final los haremos más pequeños, ok. Muy bien, ya que la tengamos todas unidas como lo ven aquí, yo utilicé 6 imágenes en total. Vamos a hacerla un poco más pequeña para que no se note tan grande los cuadrados. Y duplicamos para que tampoco quede una sola hilera. Y unimos. Damos doble clic o clic derecho, opciones de fusión, sombra paralela. Y vamos a situar por diferentes lados del blem. Podemos poner atrás de la imagen principal. Duplicamos de nuevo, ponemos en otra parte que es por aquí. Y podemos también desaturar, shift, control, u o imagen, ajustes de saturar. Podemos poner en diferentes lados, yo puse uno aquí. Puse creo que 3 en total en el blend original. Ah, no, puse 2, pero ustedes pueden poner las que ustedes quieran. También les voy a dar unas decoraciones que son estas, son unas tachas. Pueden ponerla detrás del blend. Y ustedes nomás dan clic derecho, opciones de fusión y cambian en superposición de color. Cambian, perdón, no cambian. También pueden duplicarlo y poner en diferente parte. En otra parte que es acá y en otra acá. Por último, que sería la última decoración, también les voy a pasar el brush. Primero déjenme lo busco. Es este brush, les va a venir así. Ustedes si quieren pueden cambiarle la superposición de colores. Yo se los dejaré así. Vamos a pasar primero una imagen, la que ustedes quieran. Voy a pasar esta misma. Y reducen, ok, si en su caso está muy grande. Damos clic derecho, crear máscara de recorte. Ponemos de este lado, duplicamos y hacemos más pequeña. Y ponemos en la otra parte, damos voltear horizontal. Damos igual clic derecho, crear máscara, recorte y borramos con la herramienta borrador lo que no queremos que se note, lo que no queremos que se vaya en el blend, ok. Unimos, ahora sí, duplicamos, damos clic derecho, superposición de colores y lo ponen en el color que ustedes quieran. Lo ponemos detrás y hacemos más grande, ok. Damos clic derecho también en esta misma capa, sombra paralela para que se note. Unimos y nos va a quedar algo más o menos así. También podemos ponerlo detrás de algunas cosas. Yo lo voy a poner detrás de esta. Pueden hacerlo también más pequeño y un poco más chiquito. Perdón, más grande. Y listo, yo aquí en el blend original creo que utilicé nada más 2. Sí, nomás utilicé 2, pero ustedes pueden utilizar los que quieran. Ya saben que es su blend y toda esa cosa. Aquí en mi caso se ve muy diferente a comparación de este. Porque en este Gaga aquí tenía lo que es... aquí se veía más grande la imagen, aquí se ve un poco más delgada a comparación de esta. Porque aquí tenían utilizando un vestuario. Pero ustedes pueden elegirlo como ustedes quieran. A mí más o menos me gustó el resultado y lo único que tendrían que hacer sería poner un texto PNG, PCDs, action, lo que ustedes quieran, ¿ok? Se me olvidaba también decirle sobre los recursos, que también se los voy a dejar por PSD. Les va a quedar un archivo PSD, aquí están. Lo único que ustedes van a tener que hacer, van a pasar las capas. Son 4 capas las que utilicé yo, o sea, texturas. Ahora sí se les voy a decir cómo van. La primera textura, que es la capa 1, va a ir después de la segunda imagen recortada, que es esta, la segunda que pusimos, que va después de la imagen principal. La segunda va después del rectángulo que hicimos, que es este rectángulo. La tercera va después del círculo, va abajo del círculo, ustedes la hacen más pequeña. Y la última, la cuarta, va a un lado del círculo, igual, arriba del círculo, a un lado de la imagen esta, ¿ok? Más o menos ahí la calculan y ahora sí ponen PCDs, actions, texto PNG y toda esa cosa. Y listo, nos va a quedar algo más o menos así. Yo utilicé los PCDs de Turn Me On. PCD, no sé de quién sea este PCD, la verdad. Me lo descargué, pero ahí mis favoritos pueden ver ustedes los recursos. Y el de Alejandro PCD, que es SAP, así se llama. Y bueno, espero les guste. Lo último que tendríamos que hacer sería juntar todas las capas. Las unimos, nos vamos a filtro, enfocar portes, filtro, enfocar. Y después descubrí una nueva forma que me gustó mucho, es desenfocar, desenfoque suavizado. Y nos vamos aquí, a la ventana esta. Podemos subir el umbral. Yo lo puse a 6.9 y a 27.0, ok, en calidad baja y modo normal. Después nos vamos a filtro, let's correction o corrección de lente, como ustedes lo tengan ahí. Y se nos va a aparecer una ventana. Damos aquí a custom y nos vamos a viñeta y bajamos también en punto medio. Y damos ok. Y listo, nos quedó algo más o menos así.
Espero les haya gustado, espero también sus resultados aquí en los comentarios o en mi cuenta de DeviantArt que los dejo en la link de descripción y todo eso, ¿ok? Sí, no olviden suscribirse a mi canal de YouTube, TotoCris15, a mi cuenta de DeviantArt, Dame Watch y like en Facebook, ¿ok? No sé si habrán dado cuenta aquí en DeviantArt, ya que ya no existo tanto aquí, pero en fin, hago lo que puedo. Aquí me creé una nueva cuenta que es StagePCD. La dejé aquí en un journal también para que me ayuden a dar watch. Y aquí es como aquí lo explico de puro PCD y action, ¿ok? Voy a subirlo más esos recursos para que ustedes también lo descarguen, los editen y los comenten para ver qué les parecieron, ¿ok? Apenas llevo 6 PCDs y vamos a ir más para adelante, ¿ok? Espero me den watch y ayuden, por favor. Nos vemos hasta la próxima. Tampoco suscríbete, también. Tampoco olvides comentar qué te pareció este blend y si tienes alguna duda. Manita arriba si te gustó y suscríbete para más, ¿ok? Nos vemos hasta la próxima y hasta luego. ¡Chau!